Hi guys, welcome back to SNL. My name is Ray. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Summer Night Lights. Mi nombre es Stacy. Today we're gonna teach you basic phrases to be able to communicate with somebody in Spanish. Hola, hoy les vamos a enseñar frases para que puedan comunicarse con una persona que solamente habla inglés. What we're gonna do is teach you how to make flashcards. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer tarjetas para que puedan traducir palabras de español a inglés. On one side, we're going to have the phrase in English. You're going to be able to turn it around and have the phrase in Spanish. Usando esta hoja, vamos a tener enfrente inglés y al revés, van a tener la palabra en español. We're going to start by showing you how to make the flashcards. Vamos a comenzar para enseñarles cómo hacer la tarjeta para que les pueda ayudar. Okay, first we're going to fold the paper. Primero vamos a comenzar para doblar la hoja. This one we're going to do in four. Y aquí lo vamos a hacer en cuatro cuadros. After that you can cut it out. Después de doblarlo lo va a cortar. As you can see, we have smaller pieces now. We're going to write one phrase in English in the front and the translation in the back. Okay, como puede ver, ya cortamos las hojas en cuatro pedazos. Vamos a usar un ejemplo. Enfrente vamos a escribir la palabra en inglés y al revés vamos a escribir la palabra en español. Okay? Today we're going to start with the simple word please. Hoy vamos a comenzar con una palabra fácil que es por favor. So on one side, Stacy's going to write it in English. Yo voy a escribir la palabra en inglés. And then you turn the paper around and write it in Spanish. Lo escribí en inglés y ahora lo voy a escribir atrás en español, que se dice por favor. Dos palabras. Por favor. And again, this is going to work if you speak Spanish and you want to learn English, or if you speak English and you want to learn Spanish. Y esto va a funcionar porque si están intentando aprender español, pueden ver la palabra en inglés y luego lo pueden ver en español. So, si quieren aprender en inglés, o pueden escuchar en inglés, o si quieren escuchar aprender español, pueden hacerlo en español. It's super simple. You can do it with a bunch of different phrases. Right now, at the end of the video, we're going to give you a picture of all the phrases so you can practice at home. Les vamos a dar varias diferentes palabras. Después del video, les vamos a enseñar el pizarrón lleno de todas las palabras que vamos a revisar hoy. Again, you can try this with more words. We're just giving you the first stepping stone. Se puede usar más palabras, más frases, pero les vamos a comenzar con unas palabras básicas que se puede comunicarse con una persona que no habla español o inglés. Okay, what we're going to do is go over the phrases so you can hear them in English and Spanish. Ahora vamos a repasar las palabras para que sepan cómo decirlas en inglés y en español. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas noches. Good night. Buenas noches. On this word, good evening is your late greeting and good night is when you go to sleep. Thank you. Gracias. Please. Por favor. Where? Donde? Excuse me. Disculpe. Food? Comida. Restroom? Baño. And goodbye. Adios.